La apreciación de el empira frente al dólar que en el último año ha sido muy significativo lamentablemente eh, no ha traído eh, los beneficios o repercusiones positivas en la economía nacional porque eh, prácticamente nos hemos mantenido como que si no hubiese ocurrido nada eh, lo contrario eh, ocurre cuando eh, la moneda se deprecia, porque ahí sí todo el mundo traslada las consecuencias negativas. Este año, de acuerdo al Banco Central, la moneda se ha apreciado en el último año en relación al dólar en aproximadamente, creo que arriba de los 78, casi los 80 centavos. Y esto es eh, importantísimo porque debería de significar una oxigenación a la economía nacional, por ejemplo, en el tema de insumos para la fabricación o para la elaboración de productos de canasta básica que requieren insumos importados desde eh, de el extranjero esta apreciación de la moneda ya debió de haber tenido esos resultados. Lo mismo en el tema de eh, bienes y servicios, ¿no? El Internet, cuando la moneda se deprecia, eh, se lo cargan al consumidor. Las rentas, los alquileres, renta de vehículos, renta de apartamentos, todo eso, cuando se deprecia la moneda, lo trasladan al consumidor porque los cobros son prácticamente en dólares, incluyendo las tarifas de la energía eléctrica. No. Esto eh, en alguna medida ha ocurrido también porque las autoridades encargadas de ir midiendo esto, incluyendo el Banco Central, ¿no? El Banco Central debería de medir en costos cuánto debería de haber en un rango los costos de producción trasladarlos por el solo el concepto de apreciación de la moneda tal como se hace cuando se deprecia a la inversa pero lamentablemente esto no ocurre en el país. En el caso de las, eh, los, eh, los productos eh, de consumo, por ejemplo, canasta básica. Todo el mundo se queja de que los insumos han incrementado por la devaluación del dólar, pero cuando se aprecia, nadie, absolutamente nadie, lo traslada al consumidor final. Y aquí también tiene una cuota de responsabilidad la Secretaría de Desarrollo Económico porque debería de establecer cuáles son los costos que debería de impactar eh, un porcentaje de, de, de apreciación de la moneda para así exigirle al sector ganadero, industrial.